En Radio Libertad presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. Bienvenidos a bordo. Diez de la mañana con 38 minutos. 8 minutos tarde hemos empezado, pero no importa, estamos en nuestro nuevo horario. Bienvenidos amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, a Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, a través de los 820 AM y de la www.radiolibertad.com.pe. Los saluda su amigo Omar, y vamos a estar pues a partir de, justo el día de hoy, a partir de las 10:30 de la mañana todos los martes y los jueves. Este será nuestro nuevo horario aquí en Radio Libertad para llevarle todas las novedades de nuestra Marina de Guerra del Perú. Bueno, acá, como siempre, me acompaña mi amigo Jonathan Bernal. Bienvenido, Jonathan, al programa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a la gente que nos escucha a través de los 820 AM y de la www.radiolibertad.com.pe. Una nueva edición de Embarcados. Hay bastantes novedades en las redes sociales, en la página web, bastantes noticias, bastante información. Noticias. Yo creo que vamos a arrancar, mi estimado Jonathan. Bueno, la verdad, amigos oyentes, nos vamos a demorar un poquito porque estamos esperando pues a nuestro invitado. Como estamos en este nuevo horario, pues el tráfico pues lo tiene pues al hombre, pero como loco. Pero nos hemos comunicado con él y en unos momentitos va a venir nuestro invitado, con el que vamos a conversar sobre la escuela de grumetes. Tú sabes, la otra vez estuve pues en la escuela de grumetes grabando justamente el video porque estuvieron de aniversario ayer. Pues realmente espectacular, la instrucción que le dan a los muchachos es realmente primera, integral. Uno cree pues que el servicio militar es solamente puede marchar, hacer guardia, y la figura no va por ahí, ¿eh? No, o sea, está bien la parte, digamos, que el orden cerrado, que le llaman militar, pero claro, también la parte académica es muy buena. Hay bastantes, incluso nuevos cursos, creo que hay cursos, laboratorios, curios, instalaciones eléctricas, hay gente que aprende instaladores de gas, ahora creo que gente que está en la Marina Mercante también. Sí, esa especialidad se llama tripulante cubierta, si no me equivoco. Ahora justamente nuestro invitado nos va a comentar. Hay unos laboratorios bien bacanes, hay unas cocinas espectaculares donde los muchachos aprenden pues a hacer pastelería, cocina, en fin. Entonces, si un chico pues quiere dedicarse a este tema, puede hacer su servicio militar ahí a bordo pues de nuestra Marina de Guerra, puede aprender esos oficios y de repente saliendo pues puede desempeñarse pues satisfactoriamente pues en el mundo laboral. Realmente bien interesante. Ojalá que llegue pues dentro de unos minutos nuestro invitado, pero como siempre, Carlito, vamos a ver que tenemos unas noticias que comentar aquí con mi amigo Jonathan. Ahora, las noticias del momento. Actualidad naval en Embarcados. Bueno, Omar, entre las noticias más importantes que encontramos en la página web www.marina.mil.pe. Espectacular nuestra página web. Sí, está totalmente renovado. Efectivamente. Y vemos que los cadetes navales han realizaron navegaciones a vela en botes balleneros en la bahía de Cascai, en Portugal. ¿Por qué? Porque el BAP Unión ha llegado, estuvo en Portugal. Efectivamente. Sí, han realizado una serie de actividades muy, muy interesantes. Lo que pasa es que pues nuestro buque escuela pues es algo así como una embajada flotante, nuestra embajada itinerante, ¿no? Pero sin duda alguna pues es una experiencia muy enriquecedora para nuestros cadetes navales, ¿no? Bueno, y además imagínate pues navegar un ballenero, puede ser alucinante pues para los chicos, pues unos jóvenes pues entre 18 y 21 años que están aprendiendo este tipo pues de navegaciones en la mar, en este tipo de embarcaciones, ¿no? Pero estuvieron en Lisboa, pero te cuento, mi querido Jonathan, que el buque Unión ya arribó al puerto de Cádiz, en España, como parte del itinerario pues de segundo viaje de instrucción. Van a estar hasta el 8 de septiembre. Tú sabes que hay un busto del almirante Grau en Cádiz.
hay bustos del almirante Grau en distintas partes del mundo. Alguna vez creo que lo hemos comentado en un programa. Y también en Cádiz, entonces. En Cádiz hay un, van a poner, es más, una ofrenda floral ante el busto de nuestro gran almirante. En la, se llama, el lugar donde está el busto de nuestro gran almirante es la Alameda Apodaca o Apodaca, no sé cómo se pone, porque acá está con todo con mayúsculas. Y bueno, este, van a realizar pues una serie de actividades pues protocolares como siempre, y el intercambio pues este cultural pues este que cada que cuando nuestro buque escuela llega pues a cada puerto se realiza, ¿no? Y hablando de arribar a puerto, tenemos otra noticia, mi querido Jonathan. Bueno, acá nos dice que arriba al puerto de la base naval de Point Loma en San Diego el BAP Pisagua. En el puerto de la base naval de Point Loma de San Diego, el submarino BAP Pisagua es la unidad peruana que viene desarrollando operaciones con la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica dentro del marco del programa Diesel Electric Submarine. Así es. Sub-10, conocido como el Sub-10. Sí, ya son más de fácil, ya irán dos décadas más o menos que la Marina de los Estados Unidos pues este y nuestros submarinos peruanos pues este hacen maniobras juntos, ejercicios conjuntos. Sin duda alguna hay muchas historias pues respecto a estos Sub-10, que siempre pues este el desempeño de nuestros submarinistas ha sido realmente pues de primera, pues tú sabes que hacen como unos ejercicios este de combate, ¿no? La flota americana versus nuestro submarino, ¿no? Y muchas veces pues este realmente, para poner un término futbolístico, ya que hoy hay partido, este nuestro submarino, nuestro pequeño submarino le ha ganado por goleada a la armada norteamericana. Hay por ahí una historia, por ejemplo, de una vez, te cuento rapidito, de que en una de esas operaciones pues este nuestro submarino hundió, supuestamente pues, ¿no?, hundió pues en el ejercicio al portaaviones norteamericano, ¿no?, y otras unidades más, y todavía se dio el lujo de entrar en el área donde operaba pues esta flota y levantar el periscopio como diciendo, acá estoy y ni cuenta te has dado, para que veas el profesionalismo pues de nuestros submarinistas. Y que se están perfeccionando en ese ejercicio. Claro, todos los años se van perfeccionando. Pues no solamente en Estados Unidos, hay muchos submarinistas peruanos que llevan cursos pues en otros países, como por ejemplo en Alemania. Hay mucha gente que se califica en Alemania en el arma de submarinos y siguen estudios pues de posgraduados, digamos, en Alemania. ¿Qué más tenemos, mi querido Jonathan? Y bueno, tenemos acá acerca, dice, nos dice que con motivo de celebrar el 41º aniversario del Día de la Enfermera en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, se realizó una romería a la Gruta de Santa Rosa de Lima, una misa en la Catedral Castrense Estela Maris y una ceremonia en conmemoración en el auditorio llamado Capitán de Navío Francisco Quirós Tafur. La celebración se inició en la Catedral Castrense Estela Maris a cargo del párroco Javier Mamani y las hermanas siervas del Plan de Dios, quienes hicieron votos por la negada vocación que profesan las enfermeras. Así que un saludo para todas las enfermeras que trabajan en la Fuerza Armada, más aún en la Marina de Guerra del Perú. Sí, chamba fuerte la que realizan pues las enfermeras navales. Y bueno, fue el evento acá en la Catedral pues Castrense Estela Maris. Tú has ido hace poco a la Estela Maris, está espectacular pues. No, ahí me pude. Así que tuve oportunidad de hicimos pues justamente también un video para la Dirección de Bienestar, y entre las imágenes pues que teníamos pues que recabar era toda el área pues del servicio religioso pues que realiza pues la Dirección de Bienestar para toda la familia naval. Y la Catedral Estela Maris la han renovado, está muy bonita, está muy muy bacán, y hay unos espacios para los bautizos que están muy muy bien implementados. También servicio funerario está espectacular también. Hay unas salas pues donde velan a los fallecidos, en fin, y los matrimonios que se realizan muy bonitos. Al costado de los matrices está pero espectacular. Te comento como a dato personal, la mayoría de mi familia se han casado en esta iglesia de la Estela Maris. Mis papás se han casado en... ¿A tus papás? Mis padres se han casado en... yo todavía me casaré cuando toque será ahí, sí, espero que la otra parte lo quiera hacer ahí también. Amigos oyentes, felizmente este es un programa de radio y no se le ve cómo se ha puesto colorado nuestro amigo Jonathan
Y colorado y acalorado. Oye, tú tenías un poco más de información. Tengo información de las redes sociales. Así que, Carlitos, vamos a con ver. La cuñita de las redes sociales. En Embarcados, Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial y nuestro Twitter @naval_perú. ¿Cómo va nuestro Facebook? Ya llegamos a los 500.000 todavía. Estamos a un paso. Estamos en 433.262 fans. Está poquito nada más. Estamos a 70.000 fans que en realidad llegan a diario miles de fans. Así sí, que asumo yo que a fin de mes estaremos llegando a los 500.000 fans. Es chamba fuerte, ¿no? Tú que trabajas ahí con nuestra compañera Tatiana Figueroa, pues que la community manager, digamos, de aquí de nuestro. Hay bastante interacción, llegan bastantes consultas acerca del servicio militar, llegan consultas de la escuela naval. Sí. Pero hay que postear un montón de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el BEAP Unión que veníamos conversando fuera de micrófonos, la información es diaria, vienen dos, tres posts, información. En tiempo real tenemos comunicación con el personal que trabaja en el BEAP Unión. Y nos mandan fotos, nos mandan videos y toda esa información está publicada en las redes sociales. Uh-huh. En el Facebook es Marina de Guerra del Perú, en ese check azul, esa es la cuenta oficial. ¿Tienes alguna info de? Sí, el aviso especial era Dirección de Hidrografía y Navegación. Ajá, el aviso importante. Especial 68 que nos dice, informa a la opinión pública que actualmente el estado del mar en todo el litoral se encuentra en condiciones normales, sin embargo, se estima la ocurrencia de oleaje ligero intermitente en el litoral sur desde el martes del miércoles 6 de septiembre, o sea, de mañana, en el litoral centro, desde la madrugada del jueves 7 en el litoral norte, donde se observará en la mañana del sábado 9. El desarrollo de este evento muestra una rápida intensificación desde la madrugada del sábado 9 del oleaje moderado a oleaje fuerte en la tarde del sábado 9 en el litoral centro y sur del país. Así que, como siempre nos dice la Dirección de Hidrografía, a tomar las precauciones debidas. Para la gente que trabaja en el mar, para los pescadores, La gente que vive en las zonas costeras, ¿no? No, y yo quería complementar un poco lo que tú estás hablando, mi querido Jonathan, de que es importante que la gente la gente que vive en las zonas costeras estén conectadas, digamos, permanentemente con la Dirección de Hidrografía y Navegación, ¿no? La página web es www.dhn.mil.pe. www.dhn.mil.pe. ¿Por qué? Porque así como este aviso que tú has enviado, por ejemplo, de repente, o sea, has dado un montón de información, ¿no? De repente a un amigo oyente se le escapó, oye, ¿qué estaba diciendo? Muy fácil, entras a la página web y ahí está colada. Si no la puedes ver en nuestro Facebook de Marina Guerra, puedes entrar a la página web de la Dirección de Hidrografía, la repito, www.dhn.mil.pe, ¿no? Porque es importante tener esa información a la mano. Y el reporte del mar está siempre, todos los días hay un reporte del mar que realiza la Dirección de Hidrografía. Claro, exactamente. Y no solo por el reporte del mar, sino Dios no lo quiera, ocurre un sismo, ¿no? Y puede haber una alerta de tsunami, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo te enteras? Porque hay también cartas de inundación. La Dirección de Hidrografía ha realizado unas cartas de inundación donde se hace un, digamos que un... Como un levantamiento, digamos, de una simulación. Una simulación, exactamente. De lo que podría suceder en cada zona, ¿no? Y tú sabes que hay una aplicación, además. Ah, eso sí no conocía. Claro, hay una aplicación ahorita, entrando a la página web, ahí sale, hay una ventanita donde ya sale la aplicación que lo puedes, te la subes gratis, ¿sabes? Por Google Play o ¿cómo se llama el que? O el App Store. Con App Store, ¿no? El de que es para iPhone. Ah, exactamente. ¿No? Y y ahí tienes toda la información. Si hubiera, pues, un sismo que genere una ola de tsunami, tú puedes saber lo que tú justamente decías, ¿no? La carta de inundación. A ver, yo estoy en el puerto de Huacho, suponiendo que el sismo fue a X kilómetros de Huacho, creo que es como 68 kilómetros de profundidad para que genere una ola. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que evacuar? ¿Cuánto tiempo tengo para evacuar? Esa información es súper, súper importante, mi estimado amigo. Así que hay que estar atento, ¿no? No hay que esperar que suceda una tragedia para después arrepentirse o ponerse en las pilas, ¿no? ¿Tienes alguna otra información? Ajá, también veo que aquí la Escuela Naval del Perú también ha publicado algo muy interesante. Dice, la admisión 2018 concurso anticipado. El momento para ser un futuro oficial de la Marina ha llegado.
Y nos dice que si estás cursando el quinto de secundaria o perteneces a una de nuestras modalidades de admisión, entonces este es tu momento. Ver, así, ¿Cómo es eso? Bueno, la publicación nos dice acerca de que primero entres a la página web, que es www.escuelanaval.edu.pe, y ahí está toda la información acerca de la admisión 2018. Así que, o sea, no tienes que esperar a fin de año. No, para nada, tienes que ya estar poniéndote las pilas, viendo toda tu documentación. Dice, pero, inscripciones desde el 1 al 29 de septiembre en la página web que te he dicho, www.escuelanaval.edu.pe. Sí, pero creo que el anticipado es tienes que tener buenas calificaciones, si no me equivoco. Exactamente. Creo que va por ahí. No es que si tienes buenas calificaciones ingresas nomás, ¿eh? Sino, ojo, tienes que postular igual, ¿no? Hay una serie de exámenes previos que tienes que pasar, pero es una buena oportunidad, pues, porque ya pues sigues el proceso de admisión, entraste, bacán si entraste, y puedes terminar tu colegio con tranquilidad y ya después empalmas acá nos dice, sí, primer y segundo puesto, tercio o tercio superior. Lo que te decía, justamente, tercio superior de todas maneras, ¿no? Exactamente. Pero ese es bueno, pero tú sabes que esa modalidad que se ha implementado en estos últimos años, te comento, mi querido Jonathan, ha funcionado bastante, pues el nivel académico de los cadetes navales ha subido, pero de una manera exponencial. O sea, ahora yo estoy hablando, pues, en mis tiempos, ya los primeros puestos pues tenían siempre 18, 19, en fin, unas notazas. Si tú tenías más o menos 15 de promedio, 16 o 17, ¿no? Tú estabas pues fácil entre los 30 primeros. Ya la otra vez yo justamente conversaba con un cadete, ¿no? Y el chico tiene casi 16 de promedio y el chico ha puesto 60 y tantos, imagínate. La exigencia ha cambiado. No es que sea más fácil, ojo, ¿eh? Pues tú dices, pucha, de repente es más fácil, pero todo el mundo saca 20. No, no, lo que tú dices, la exigencia se ha incrementado, pero la capacidad de los... académica de los cadetes navales se ha incrementado, pero de una manera pues exponencial, ¿no? Así que ya saben, ¿cómo era el término exacto? Es concurso anticipado 2018. Y si quieres enterarte más, pues visita la página web www.escuelanaval.edu.pe o manda un correo a admisionesna@escuelanaval.edu.pe, o si quieres también visita la misma Escuela Naval del Perú en la calle Medina sin número, en La Punta Callao. Así, efectivamente. Bueno, 10 de la mañana con 55 minutos y después de un tráfico recontra infernal, el hombre ha venido pero corriendo, está sudando. Tenemos en cabina a mi amigo el teniente segundo José Ricalde de la Escuela de Grumetes. Bienvenido, mi querido. ¿Qué tal? Disculpa la demora. No, es que como hemos cambiado horario también te hemos complicado la vida con el tema del tráfico, ¿no? Que esta hora todavía no baja. Pero todavía tenemos unos minutos para compartir contigo, mi querido José. A propósito, quería pues felicitarlos. Un aniversario más han cumplido la Escuela de Grumetes, ¿no? Cuéntanos un poquito las celebraciones el día de ayer fue, si no me equivoco, ¿no? Así es, el día de ayer fue la celebración de los 30, el 30º aniversario de la dirección de las Escuelas de Grumetes. Uh-huh. Se hizo una breve reseña histórica, empezó pues en la isla San Lorenzo, uh-huh. Cuando el servicio militar era obligatorio, pasó a ser posteriormente el servicio militar voluntario. En el año 98 pasa a las instalaciones del CITEN, uh-huh. en esa época era, claro, el Centro de Instrucción Técnico y Entrenamiento Naval. Uh-huh. Bueno, nos encontramos ahí, dentro se encuentra la Escuela de Grumetes de la Segunda Zona Naval. Sí. Que a su vez también tenemos la Escuela de Grumetes de Infantería Marina, ¿no? Ese es Ancón. En Ancón, es pero correcto. También tú dijiste escuelas en plural, ¿no? Es correcto. Eso significa que no solamente aquí en el Callao existe una Escuela de Grumetes o en Ancón. Es verdad. Nosotros vemos desde que el grumete ingresa hasta que sale después los 3 meses, el tema con todas las escuelas a nivel nacional, en la primera zona naval, en la tercera, cuarta y quinta zona naval, ¿no? Uh-huh. A ver, para que nuestros amigos oyentes tengan un poquito más clara la figura. A ver, por ejemplo, yo soy un muchacho que quiero hacer mi servicio militar voluntario. O mejor, conversemos acá. Tenemos también acá en cabina a nuestra amiga la grumete policía naval. Ella ya, Esther Tineo, bienvenida, Esther, al programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ante todo. Gracias por la invitación. Yo soy la grumete policía naval, Esther Tineo.
Y ahora en este momento me encuentro laborando en Direct Room. Muy, muy bien, muy bien. A ver, vamos a hacer un poquito el ejercicio para que nuestros amigos oyentes tengan más claro cómo es esta figura de servicio militar. Estercita, sí, ¿cómo se te ocurrió hacer tu servicio militar? Bueno, yo... Te metieron de las mechas porque te levantabas a las 11 de la mañana y no hacías nada, me dijeron. ¿Ah? No, no es eso. Yo, bueno, antes de ingresar a la Marina, yo la verdad es que no sabía realmente qué iba a hacer. Claro. O sea, yo no tenía una idea de qué hacer. Uh-huh. Entonces dije, estudio, no, mejor, no. Pero estaban dando las posibilidades de ingresar a Marina porque Marina tiene muchos beneficios ahora. Uh-huh. O sea, tú puedes estudiar porque te apoyan. Claro. Y yo dije, aquí hay una gran oportunidad. Claro, exacto. O sea, mi familia no es que tenga tanto dinero como para apoyarme en ese punto. Claro. Entonces dije, vi la mejor opción y aquí estoy, pues, en Marina, que me ha atendido muy bien hasta ahora. A ver, por ejemplo, ¿no? Mi querido José, Esther, hiciste todo tu trámite, ingresaste a hacer tu servicio militar, ¿ok? ¿Qué pasó los primeros 3 meses de nuestra querida amiga Esther? Bueno, Esther... Ellos ingresaron. ¿Y ahí qué pasó? Ingresaron y primero se les dio todo el abastecimiento logístico, vestuario, ropa de cama, pero material. Lo que me refiero es, ya, entró e ingresan automáticamente a la escuela de grumete, ¿cierto? Es correcto. Ya, ¿y de ahí qué sucede? No sé, el primer mes, por ejemplo. El primer mes es la primera fase que le llamamos es el... que se lea toda la inducción y el orden cerrado del tema propio militar. Yeah. ¿No? ¿Eso qué cosa es? Básicamente es cómo comportarse dentro de dentro de la institución. Uh-huh. Se les enseña derechos humanos, también se les enseña principios básicos de marinería. Claro. Ese es el primer mes. Bueno, me imagino también saludar, saber los grados, todo ese tipo de cositas, ¿no? Exacto, todo el tema relacionado netamente a lo militar naval, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal ese primer mes? Pues, ¿qué tal el cambio, no? Porque una cosa es pues, estar en la vida civil ahí bien relax, claro. Y otra cosa es la disciplina y la rutina pues que sigue pues un grumete, ¿no? Claro, sí, porque das un cambio así radical, como dicen, un giro de 90 grados. Uh-huh. Porque, o sea, tú estás en la vida civil y es como que te da flojera levantarte temprano. Claro. En cambio, si estás en la vida militar, levantarte temprano, tener una disciplina, porque, o sea, en la calle tú haces lo que quieres, sales, llegas a tu casa a la hora que quieres. Pero la disciplina es importante. Claro, pues, ¿no? Eso es lo importante. Lograr uno sus metas, ¿no? El respeto también, claro. Porque... ¿Y qué tal ese el cambio fue muy duro para ti? ¿Te adaptaste al toque? ¿Cómo lo sentiste? La primera semana es como que, no, bueno. Es como si fuera grande, fuerte el cambio, porque levantarte temprano y cuando estabas en tu casa te levantabas fuera de ritmo, tarde, pues, ¿no? Claro. Como que te afecta un poco. José está ayer dormido, pero rico antes, ya la digo. Pues justo está diciendo que levantarte temprano. Ya, y en la parte deportiva también recibiste un acondicionamiento, ¿no? Sí, porque, o sea, cuando estaba en la vida civil hacía deporte, pero de la vez en... Claro, cuando, como un hobby nada más, ¿no? Claro, pero la formación física es correcto. Es algo de todos los días, ¿no? Sí, ellos se levantan a las 5 de la mañana, hacen una diana deportiva que se le llama con el instructor. Sí. Igualmente en la tarde, después de pasar rancho, inclusive a 16 horas, comienzan nuevamente con la rutina deportiva. Ese es el primer mes completo, ¿no? Uh-huh. Después de eso pasan a la segunda fase, que son los otros 2 meses más, porque están ellos en etapa de instrucción los 3 meses. Uh-huh. En la segunda fase, ya terminando la primera fase, ellos dan un examen. Ya. Y en el examen pueden escoger las especialidades que tenemos: policía naval. ¿Por qué exámenes? Porque ustedes evalúan toda esa instrucción que le dan en el primer mes. Es con correcto, nota. Es correcto. Ajá. Sí, además tienes que estudiar esta cita. Sí, tienes que estudiar fuerte para tener una buena especialidad. Claro, claro. El tema acá es por un orden de mérito. Uh-huh. Van escogiendo las especialidades que... ¿Cuántas hay? Hay, bueno, cuéntese, ¿cuántas especialidades hay? Especialidades para nosotros fueron 5 especialidades. Bueno, estuvo la especialidad de policía naval, oficinista, guardacostas y policía naval. Bueno, y tripulante y cubierta creo que hay también, ¿no? También hay otra cubierta, cosa más que... también hay tripulante había cubierta y también hay auxiliar de servicios. Auxiliar de servicios, sí, correcto. Esa era la quinta. Sí, y tú escogiste policía naval. Policía naval. Bueno, uh-huh. En parte es que policía naval es una especialidad también bonita, uh-huh, porque
o sea, tienes, a veces puedes ir a comisiones, claro, donde vas y conoces a personas, viene el presidente de otros lugares, y eso es lo bonito, bueno, de la, claro, especialidad. Brindas la seguridad en el caso, ¿no? Y te puede servir para después también, ¿no? Entonces, mi querido José, a partir de ese segundo mes, por ejemplo, Esther escogió Policía Naval. Su instrucción es netamente el tema de Policía Naval. Es correcto, netamente de Policía Naval. Vienen instructores que ya están calificados con la especialidad, claro, y le brindan todos los conocimientos necesarios para que ella pueda desempeñarse dentro de los dos años del servicio militar voluntario, ¿no? Y eso además te sirve, me imagino, para si es que de ella decide salir, puedes chambear tranquilamente en una compañía de seguridad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora tenemos un beneficio que es para los licenciados cuando ella se gradúe, que es el tema del Instituto Nacional Penitenciario. Ajá. Que los de esa especialidad, Policía Naval, tienen, claro, las puertas abiertas ahí, ¿no? Claro. Y esos, o sea, habíamos hablado muy puntualmente del primer mes. Uh-huh. El segundo y el tercer mes, puntualmente es esto. Más que eso, ¿hay alguna otra cosa, alguna otra instrucción? No, por el momento solamente durante los tres meses es la primera fase que le comenté. La segunda es la especialidad en sí. Ajá. Para desarrollarse, bueno, en las diferentes dependencias de la Marina. Pero en paralelo se mantiene, digamos, este tema de la instrucción en el orden, sí, cerrado, claro, este, sí, tema de la parte, claro, física. Empiezan ya a desarrollarse las guardias. No puede ser marino, no sepa nadar. Claro. ¿Ah? Un marino tiene que aprender a saber nadar, si no, como, claro, dicen, no es marino. Claro. Tiene que saber nadar. O sea, es un tema, o sea, integral esta formación, digamos. Es correcto, le damos una formación integral, tienen absolutamente todo adentro de la institución. ¿A qué te refieres con todo? Esther, cuando vino absolutamente sin nada. Nosotros le hemos dado inclusive todo le hemos dado. Ah, qué bien. Todo, y le seguimos renovando igual material. Al desempeñarse, pues, durante los dos años, ¿no? Bueno, amigos oyentes, si puedo dar fe de que se come bien también, ¿eh? Porque varias veces he estado por ahí, inclusive tienen, no solo es desayuno, almuerzo, comida, tienen unas yapas por ahí, ¿no? Gracias a la Comandancia General de la Marina, tenemos el servicio militar. Tiene un tema que se llama el refrigerio, que es a las 11 de la mañana. Cuéntales qué tal. Nuestro refrigerio, wow, fue algo. Nosotros decíamos, el rancho nada más, a veces cuando haces ejercicio, ajá, o sea, te dan ganas, te da hambre bastante, y gracias también porque nos dieron el refrigerio a las 11 de la mañana, ya nosotros sentaditos ahí como niñitos. Bueno, sí, es que me imagino que debe ser por la rutina misma, ¿no? O sea, por lo que tú cuentas, o sea, porque tú arrancas a las 5 de la mañana, en la mañana debes tener clases, por lo que tú has comentado, hay deporte en la tarde, ¿tienes más clases también en la tarde? Hay un desgaste físico y mental, claro, que el tema va acompañado con la nutrición, ¿no? Claro, nutrición, tú lo has dicho, no es que te dan papitas Lay's, gaseosas, eso, ¿no? No, le damos frutas, inclusive a veces le damos yogur, claro, cosas que le mantengan las calorías bien a los muchachos, ¿no? De estos tres meses, ¿no? ¿Qué sucede? De estos tres meses, ellos pasan a la etapa de las prácticas en las dependencias, ya de acuerdo con sus especialidades, se gradúan. Uh-huh. Y durante el resto de tiempo de los dos años, ellos pueden optar por capacitaciones complementarias. ¿Qué son esas capacitaciones complementarias? Pueden desarrollarse en cursos de marineros mercante de tripulación, que es un convenio que se da con la Capitanía de Callao, que le sirve posteriormente para trabajar en buques mercantes. Hacen cursos de ofimática para el tema de los oficinistas, para el manejo de Office, claro, Excel. Inclusive hay un curso Carelec y Carec, que son convenios del Ministerio de Defensa con, ajá, el Senati, que es convenios de instalador de electricista de interiores y de instalador de gas, ¿no? Con el Senati. Y tú sabes, ¿no?, que justo antes que vengas veníamos conversando con mi amigo Jonathan de ese tema, ¿no? Yo no sabía lo del tema de la instalación de gas, ¿no? Yo sabía que había, pues, que aprendías, pues, instalaciones eléctricas, todo eso más, pero es un poco yendo, pues, a lo que están los tiempos, de un plano ya, como están los tiempos, ¿no? Un paz más tecnológico. Creo que también hay un curso de Marina Mercante, ¿no? Marinero Mercante. Justo o sea, hay un sinfín de oportunidades muy interesantes, sí, para el desarrollo, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes, mi querida Estercita, haciendo tu servicio militar? ¿Tú crees que has tomado la decisión correcta en tu vida? Bueno, sí, porque Marina, o sea,
ahorita te da muchas oportunidades. Como lo recalco, antes no sabía qué exactamente iba a hacer, pero ahora tengo un objetivo ya, o sea, tengo una meta planteada, qué es lo que voy a hacer, postular. Bueno, ahorita lo que estoy pensando es postular a CITEN. Ajá, y vas a continuar en nuestra gloriosa Marina de Perú, muy bien. O sea, Marina, o sea, te da muchas muchas oportunidades y qué gran oportunidad, ¿no? Ingresar a CITEN. Pero pero usted tiene una ventaja respecto a, no sé, cualquier chico de la calle que quiere postular a lo mismo, ¿no? Es correcto. Tiene un punto más en el tema de admisión al Centro de Instrucción Técnico. No, no es que la tiene gratis tampoco. No, claro que no, pero inclusive con la pre-CITEN, que se le llama ahora, tiene también más beneficios, un cierto porcentaje de para que pueda pagar menos, ¿no? Es, en fin, no, o sea, se le da al servicio militar, se le da una serie de beneficios que pero aprovecharlo. Tercita, tú tienes que terminar tus dos años de como haciendo tu servicio militar para recién postular a CITEN, o puedes hacer un poquito antes. Puedo postular en un año nada más. Puedo tener un año, esa es la oportunidad que también, o sea, claro, ahorras más. ¿Cuántos años tienes, María, tú? ¿Ya cumpliste un año? Todavía recién. ¿Todavía? Sí. Pero qué bacán, ¿no? O sea, no tendría que pasar dos años para recién ponerse las pilas. Exacto. Y postular. Y durante todo ese tiempo puede hacer las capacitaciones complementarias que te comento. Inclusive ahora último he empezado un curso que se llama Salud Pública con el Ministerio de Defensa, ¿no? Ajá. Que le enseñan pues todo el tema de prevención. Uh-huh. Y el personal de marinería sale muy bien capacitado, ¿no? ¿Y cuándo es el no me acuerdo si están en pleno llamamiento o ya terminó? Pero el llamamiento para el segundo contingente naval de este año ya terminó. Ajá. Los ya resultados tendría que arrancar para el próximo año, ¿no? Exacto. Los resultados los dan el 22 de este mes. Ajá. Y el 29 de septiembre están nuevamente ingresando a la institución. Claro, son tres meses. Después de los tres meses ya, tú estás trabajando en una dependencia, me decías, ¿no? Ya no regresan al. O sea, la escuela de grumetes es solamente para los muchachos que recién ingresan. Esos tres primeros meses, y digamos como que eres ya promoción, ¿cierto? Exacto, ella pertenece al primer contingente naval del año 2017. Claro. Y el segundo es el que viene ahorita que tú me dices. Es correcto, así es. Ajá. ¿Y de qué depende que haya un contingente, dos contingentes, tres? Creo que no hay al año, ¿no? Pero Depende del requerimiento de la institución, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un cierto porcentaje de personal en marinería. Y que lo da la Dirección de Administración de Personal, ¿no? Uh-huh. Ellos nos dan la serie de vacantes. La captación lo hace la Jefatura de Reservas Navales, que está en Avenida Miguel Grau 103. Es correcto. Desde ahí comienza a hacer la captación y nosotros los recibimos pues con mucho gusto a esperarlos, ¿no? Bueno, muy bien. Y antes que se me termine el programa, mi querida Esther, yo te quería preguntar, y bueno, quería hacer el comentario también a mi querido José, una cuestión muy importante, además de este tema académico, el tema de formación, en fin, de las oportunidades y beneficios que te puede dar el servicio militar voluntario, el tema de lo que has aprendido a bordo de la Escuela de Grumetes, en el sentido de lo que es el compañerismo, el patriotismo, ¿no? El amor a tu Perú, ¿no? No solamente cuando juega Perú Ecuador como hoy día, sino todo el año. ¿Has aprendido bastante eso? ¿Es una sensación diferente a la que tú vivías estando en la calle con tus amigos que pueden ser tus patas, pero con la gente que has vivido esto, digamos, ¿es algo diferente? Sí, es algo diferente. Es un gran cambio que doy porque antes, como dice, dentro de la escuela nos enseñan a ser compañeristas, o sea, a tratar a las personas. Claro. Porque ayudarlas. Porque como dicen que dentro del adoctrinamiento somos todos un puño, nos ayudamos entre ambos. Claro. Y nada, pues como dicen, todos ingresan, todos terminan, todos. Claro. Somos un puño y así. Se arma una mística y una amistad pues que puede durar muchos años, sí, ¿no? Como nos ha pasado nosotros en la escuela naval también. Así pues, ¿no? Es. Claro. Ellos se basan en el lema que es disciplina, honor y coraje, ¿no? Que lo mantienen vivo hasta ahora, ¿no? Muy bien, eso es importante porque pues formas pues mejores peruanos al final de cuentas, pues, ¿no? Así es. Cierto, esto de compañerismo, de ayudar al porque es tu prójimo al final, ¿no? Este compañero, ¿no? Es importante para no solamente la formación sea algo académico, en fin, como decía, sino
sea espiritualmente, porque hermano, de alguna manera, pues sea personas más sólidas también, ¿no? Moralmente, ¿no? Así es, realmente ellos hacen patria, ¿no? Por llamarlo así. Así es, efectivamente. Bueno, José, ya te invitaremos en otra oportunidad, pues que saldrás, pues, que el hombre, pues, amigos oyentes, se viene, pues, del Citén, desde la base naval de Callao, aquí a Jesús María. Ustedes imagínense el viaje interprovincial y el tráfico que se ha comido mi querido José. Pero en otra oportunidad seguiremos conversando, mi estimado Esther. Felicitaciones, pues, y muchos éxitos, pues, en tu futuro profesional. ¿Algo que quieras agregar antes que termine el programa, mi querido José? Nada, que están las puertas abiertas de la Marina, los esperamos con las mejores oportunidades. Y crean que siempre vamos a dejar el nombre de la Marina en alto, ¿no? Y arriba, bueno, muy arriba bien. Perú. Mucha arriba Perú. De todas maneras, hoy día, ¿tu pronóstico? 2-0. Esther. 2-0. Jonathan. 2-1. Empezamos perdiendo y volteamos de partido. Heroico realmente. Yo un ajustado, humilde y intenso y asustado, 1-0. 1-0 hasta el final. Bueno, amigos, se acabó el partido, es decir, se acabó embarcado. Los esperamos este jueves a las 10:30 a.m, nuestro nuevo horario, mi querido Jonathan. Nos vemos el jueves seguramente. Exactamente, jueves de 10:30 a.m. a 11:00 a.m. a través de Radio Libertad. Me tienes Radio Libertad, 820M y la www.radiolibertad.com.pe. Para el próximo programa me tienes algunas cositas desconocidas que tú en algunos programas has empezado a soltar. Los datos históricos de un día como hoy. Exacto, eso está buenazo. Así que, amigos oyentes, no se olviden de pegarse a Embarcados todos los martes y los jueves a partir de las 10:30 a.m. aquí por Radio Libertad. Nos vemos el jueves y arriba Perú. Chau. Libertad, hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. No te olvides, estamos aquí en Radio Libertad todos los martes y jueves. Buen viento y buena mar. Buena mar.